Caída dramática del empleo, Marcela. Sí, el INDEC PP le puso un número y confirmó la estadística finalmente de lo que sucedió durante la pandemia. En el segundo trimestre del año, la caída de puestos de trabajo fue del 18%. La cantidad de puestos de trabajo perdidos de un trimestre a otro fue de 3.757.000. Es decir, 3.757.000 puestos de trabajo menos en nuestra economía. El INDEC en esta medición que hace releva todas las formas de empleo, también el empleo negro, que ha sido el más castigado. Pasamos de tener un mercado laboral en el primer trimestre de 20.879.000 puestos, es decir, de casi 21 millones de puestos de trabajo registrados en Argentina por el INDEC, a tener en esta medición un registro total de 17 millones. Básicamente, esto va en línea con la tasa de desocupación, que creció al 13%, Pepe, y hay que decir que cuando uno desglosa y mira un poco más el detalle de lo que es el aporte del INDEC, es muy interesante ver también cómo hubo una caída de las horas trabajadas, ¿no? En consecuencia, por supuesto, con lo que fue la pandemia y la reducción vía suspensiones de la cantidad de horas de trabajo, sobre todo en las fábricas. 34,6% es la caída de horas trabajadas por cada persona que tiene la posibilidad de trabajar. Dato dramático el que estás dando, pero sí, verdaderamente dramático y de un alto impacto social. Sí, porque no solo hay menos puestos de trabajo, sino que además aquellos que tienen un trabajo están perdiendo la capacidad de trabajo. Es decir, cuando se le hace trabajar menos horas o cuando puede trabajar menos horas es donde más degradación se da. Por supuesto que esto sobre todo sucede en el empleo en negro. Pero esta es la realidad de un mercado laboral en Argentina que, con estas cifras, da cuenta de un poco lo que decían los empresarios, un segundo semestre que va a ser muy difícil de remontar. Y la UIA hoy también decía que cuando ellos relevaron la industria en julio, en este sector en particular, se dio un achicamiento del 5%, 300.000 puestos de trabajo menos en un solo mes. Vamos a seguir.